¿Por qué esta oposición es así? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron a marchar? ¿Quiénes son los que salen? Vamos a poner primero un límite real. Ahí no habían 2.500 personas. Yo sí soy especialista en eso porque he sido presidente de partido. Durante 29 años organicé marchas, eventos, movilizaciones. Sí sé de lo que estoy hablando. En ese evento no habían ni 3.000 personas. Vamos a darles 3.000 para que se sientan a gusto. Va. Pero ¿quiénes andan ahí? Por favor, Mari Carmen, pongamos quiénes andan ahí. Veámoslo. La primera imagen. Ahí está el hashtag que el pueblo mismo coloca como lo que tiene. Gracias a la TUSA tomé la imagen de ellos. El 17 fracasaron. La TUSA es una página en la cual colabora siempre con este proceso de transformación. Miren quiénes andan ahí. El señor Hamburguesa. Don Medardo González. El comandante que arruinó a ese partido político y lo convirtió en un partido mercantilista. Benito Lara, exministro de Seguridad, con graves, severos y profundos casos de corrupción. El Pisachicas, Eugenio Chicas, a quien ni la... Bueno, él lo tienen que apartar de las columnas de los feministas, porque él siempre se va al otro lado opuesto, porque las feministas del FMLN saben lo que este tipejo ha hecho. Por eso es que nunca lo van a ver cerquita de las gritonas, de las locas. Jamás lo van a ver a él. El Pisachica está en el otro extremo de esos grupos radicales. Y la Rebecona, la Lorena Peña. Tremenda cosa. Sigamos viendo quiénes estaban ahí. Imagen número 2, por favor, Mari Carmen. Aquí teléfono en mano. Miren estas bellezas. Los jueces corruptos. Florentín Meléndez, el de los magníficos, el que habla de institucionalidad y con su voto anuló 83 diputaciones electas por el pueblo democráticamente y eso no fue considerado golpe de Estado. El que protegió a Billy Solván en las resoluciones y a toda una sarta de corruptos junto a Belarmino Jaime, ahí está Florentín Meléndez, de los cuatro magníficos, este corruptazo mayor. Junto con Tony Durán, primo hermano del diputado, ex diputado y ex embajador de China del FMLN, Walter Durán, el juez corrupto, que también favoreció en los casos a Astaldi para no decretar embargo. Los jueces corruptos, ellos, ¿por qué marchan? Para, si están despedidos del órgano judicial, están despedidos, tirados en este proceso de transformación por el pueblo. Con su poder, que se traslada en el ejercicio democrático de la representación que el pueblo escogió el 28 de febrero. Los votados. Sigamos viendo, siguiente imagen, número 3. Miren esta belleza. Ronald, el desecho sólido Umaña. Ronald, el desecho sólido Umaña. Corrupto de índole mayor. A este le daban pisto los gobiernos de Arena para que votara. Este fue presidente de la Comisión de Privatización de Antel y todavía se atreve a hablar cosas mías. Este tipejo que tenía un cuarto en la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa y bares enteros llenos de guaro donde se los iban a chupar. Y este me lo puedo yo de pies a cabeza. El desecho sólido Umaña, de lo más corrupto, este fue en que la universidad UNSA, que cancelaron por dar títulos irregulares, lo vendía. Este tipejo que tienen ahí en Diálogo 21, yo no sé cómo se atreven, después de saber quién es Ronald Umaña, de llevar a este animalejo ahí. Pero bueno, sigamos. Jorge Chafik Handal, ahí está, que el pueblo lo sacó. El pueblo lo votó, igual que Ronald Umaña, el pueblo lo votó. Abajo, la Zulen Ayala, empleada de Rodolfo Parker, que ahí lo anda buscando. ¿Cuál es la ruta? Dice su camiseta.
ahí abajo. ¿Cuál es la ruta que agarró el doctor Parker para Alemania huyendo con los millones que se robó de los salvadoreños? Y no podía faltar el muertero, nada más ni nada menos que el sobado, loquito, payasete de Fortín Magaña. Pero no, el circo no termina ahí. Sigamos, Mari Carmen. Humbertito Sáenz, presidente o director o no sé qué diablo yo, de Acción Ciudadana, chayotero, jefe de mafias, plaza fantasma del CNR, este corruptazo de los más mafiosos abogados que existen en el país y de señas conocidas, con arbitrajes dados a la medida en los gobiernos de arena. ¡Corrupto! ¡Corruptazo! Bueno, sigue quién. Fíjense esto, esto lo voy a decir de una forma muy especial. La Leonora Selva, directora ejecutiva de ANEP. Ella dice, yo voy en la marcha en mi carácter personal. No, Leonorcita, tú sos secretaria ejecutiva de ANEP y cuando vas a un acto, vas en concurrencia con tu investidura. Es como que diga, Medardo González hoy, no, yo fui a la marcha como ciudadano. Ya no es del FMLN. No, no, ella, la de los subsidios, que dice que los salvadoreños envían las remesas, son subsidios de los Estados Unidos, no es el trabajo de nuestra gente. Esta muchachita, que fue candidata recientemente este año, fue candidata de nuestro tiempo, del partido de los abortistas, del partido de los desubicados, del partido de Johnny Wright, de los que, porque nunca le he visto un día, porque si ella es tan lógica y coherente, ¿por qué no cuestiona al abuelo del fundador y líder del partido por el corrió de diputada, a don Billy Solván, que se picó como 4,000 millones de dólares con todos los procesos que tiene en CEL y todo lo que hizo, que no fue absuelto, simplemente entró en un proceso de negociación y de absolución judicial con los jueces corruptos en el país? ¿Por qué no dice nada de los 10 millones de su Johnny Wright, de su papá, que están ahorita embargándoselos el Estado salvadoreño porque se picaron 10 millones de los terremotos de los que se murieron en las colinas? ¿A dónde está la coherencia? Hablamos al inicio de coherencia de Leonor Selva. No, hombre, una muchachita al servicio, empleada de los mismos de siempre. Y lo peor, que se cree inteligente, pero es de lo más bajo intelectualmente que existe en el país. Si es que los títulos le sirven solo para colgarlos en la pared, no le sirven de absolutamente de nada, no le entró en el cacumen la lógica. Bueno, sigamos, abajo. Roy García, corruptazo. Uno de la campaña de Hugo Martínez, del fracasado. Ahí anda con un subpartido queriendo hacer. Y el otro viejo, el Cesta, que ni me acuerdo cómo se llama, pero ya lo conocemos todos, que es un gritón de credenciales reconocidas. Ya sabemos quién. Ya, siempre al servicio del FMLN. Por eso quiero que veamos el siguiente video. Por favor, Maricar, vamos a ver el video. Va corriendo el tiempo, pero vamos sobre la marcha. Decir que fueron varias decenas de miles de personas. Así que pues, bendito sea Dios, el pueblo está despertando, el dictador está desde su palacio piteando cada 15 minutos febrilmente, lo que quiere decir que está más nervioso que el costumbre. Ok, bueno, gracias. Ahorita Rancho Argueto, el tercero. Estamos de regreso con Toda la Verdad, programa de opinión político número uno, poniéndonos con Mari Carmen de acuerdo, que hoy vamos un poco a la carrera porque perdimos 8 minutos. Bueno, ahí lo tienen ustedes, decenas de miles, y el pobrecito en mero acto, solitario en la plaza. No, hombre. O sea, creen que el pueblo es tonto. Ya les demostramos en todos los videos que es mentira. Pero ese tipo es un nefasto psicópata, él es un psicópata. Él está enfermito. Él está muy, muy, muy enfermito. Pero ese es el tipo de gente que anda en la oposición. Gracias, Delmi Corleto. Hagamos patria, no votemos por los demócratas en Yusa, no más. Lo dice el pueblo, yo solo lo leo. Norma Luna, soy diáspora y apoyo 100%. A mi presidente Bukele y mi bancada 100. Dios bendiga mi patria. William Salvador, saludos, don Walter, desde Texas.
denle duro a los gorgojos, claro, aquí nunca les negamos su porción, su dosis semanal. Nel Bairaeta, muchísimas gracias por su colaboración. Armando Montano, su supercalcomanía con ese gran trofeo que nos acaba de enviar. Melina Castillo, quiero ver si Melina Castillo, muchísimas gracias por sus colaboraciones. 4,427 conectados ahorita en el programa número uno de Opinión Política en YouTube. Y ahí estamos, en Walter René Araújo Morales, búsquelo en la página y únase si no lo ha hecho, porque nos tienen bloqueada la otra página por estos momentos. Bueno, sigamos, Mari Carmen, por favor. El otro video que viene es cortito, pero es que oigan esto, por favor. Con Bukele, yo no sé por qué esa pregunta, no, ellos están revirtiendo solo lo que están diciendo, y aquí no hay partidos políticos, aquí lo que hay es pueblo. El pueblo unido avanza sin partido, eso lo podemos ver ahora, lo vimos el 15 de septiembre. Sociedad civil le llaman a eso. Dice el pueblo unido sin partido. ¿Cómo? El pueblo unido sin partido. Oh, hombre, payaso ese. Sociedad civil. Miren, yo les voy a explicar. Acá fuera de la pobre gente acarreada, esos señores con bastoncito, niños en medio de esta marcha. Los gorgojos hacen muy mal. Y voy a explicar por qué. ¿Qué voto van a conseguir más con esa marcha? Querer engañar a un pueblo como nosotros, que los derrotamos ya electoralmente dos veces, la primera vez con el 54% y la segunda vez con el 63%. No, y no se vayan a confundir. Yo respeto y quiero mucho, en lo personal todavía considero mi amigo, a Luis Reyes, propietario de la Uriel Plaza. Él tuvo a bien, cuando estaba en Nuevas Ideas, ayudar a este programa, y vamos a hablar de la ayuda. Él compró los equipos, aquí se le dio la publicidad en un intercambio a su restaurante. Trabajamos muy bien cuando estábamos en lo mismo. Pero lamentablemente Luis se perdió, y por eso es que quiero que se enfoquen en lo que les quiero decir. Porque aquí hay unos que estamos por... ¿Qué dije al principio? Lo dije con toda claridad. Son principios inamovibles en esto. Consistencia. Ser consistente. Yo, para salirme de arena, pasé 30 años. Traté de cambiar el país desde ese instrumento que se degeneró y se arruinó. Pero fui consistente. Fui coherente. Pero fui más coherente con mi pensamiento y mi raciocinio de entender el mal que se le estaba haciendo al pueblo y tener el valor de romper con todo. Y ustedes supieran lo que significa romper con todos ellos. Pero la satisfacción que se siente después de estar del lado del pueblo. Hace 8 años ya, formalmente hace 9 años que empezó este pleito, que es, no es pleito, una ruptura interminable y jamás retrocedible. Consistencia, coherencia, convicción y consolidación del proceso. Luis no fue electo candidato, o mejor dicho, representante de la diáspora en la Dirección Nacional, se molesta y se va. Lucy Pineda, otra candidata para ese mismo cargo, hoy se va. Se fue, pero espérense lo que les voy a decir. Marvin Aguilar, precandidato a Nueva Ideas, y el pueblo de San Miguel no lo eligió. Y se fue. Creo que me falta uno de los que les iba a poner del ejemplo. ¿Quién era el otro? Bueno, ese Roy García. Ese se fue primero que todos. Roy se fue antes y ganamos con el 54%. Todavía estaba Luis Reyes, Lucy Pineda y Marvin Aguilar.
la otra elección que siguió, el 28 de febrero, ganamos con el 60, el partido. No hablo de todo, fuimos el 70 del lado del pueblo. Pero el partido sacó el 63.5%, solo Nuevas Ideas. Del 54 a un crecimiento con un Tribunal Supremo Electoral contra nosotros. Ya sin Luis Reyes, ya sin Lucy Pineda, ya sin Marvin Aguilar, porque se fueron antes. Porque se fueron resentidos, porque no quedaron en los puestos de dirección. Roy se había ido antes, él anduvo desde la campaña con Hugo Martínez, fue de los derrotados con el 54%. ¿Qué quiero decirles con esto? Este proceso no es de dos, tres cabecitas calientes que creen que esto es de protagonismo. Yo ni quería ser diputado, voy a decir hoy por primera vez así con todas las claridades, así empujadito me llevaba. La santa que me ilumina desde el cielo y toda la vida y me protege, que es la Virgen María, a mí y mis padres que siempre me acompañan, y mi Dios, mi Jesús, mi Dios Padre, mi Dios Espíritu Santo, que me protegen, pues mandó a torcidos apartarme de ser diputado. Pero yo aquí estoy. Y aquí voy a estar siempre. Mientras Nuevas Ideas y este movimiento esté en favor del pueblo. Yo no vine por cargos ni por puestos. Cargos ya tuve en Arena. Fui presidente de Arena, presidente de la Asamblea, secretario de la Junta Directiva, vicepresidente, presidente del Tribunal. Esas son cosas estúpidas. Eso es lo que encierra estas pobres mentalidades. Dije con Luis, a Luis lo considero mi amigo. Las otras personas que mencioné, no. Porque son sucias y traperas. El otro, él tiene derecho a tener su posición política. Tiene derecho. Tiene derecho, yo lo respeto. Él debe de respetar también mi posición política, como siempre. Pero lamentablemente volvió al lado perdedor. Volvió al lado de los mismos de siempre, de los del Frente y de Arena. Y se va a dar cuenta, más pronto que temprano, que se equivocó. Nosotros seguimos con la consistencia, con la coherencia, con la convicción para buscar la consolidación. No hay que equivocarse. El hecho de estar en un momento apoyando algo o junto con alguien no implica compromisos eternos. El compromiso de un buen salvadoreño es con su pueblo, con su gente, con su transformación. Gracias, José Guzmán, por su colaboración. No quiero dejar de dar las gracias a aquellos que colaboran.